Bien, pues seguimos aquí en la 25ª semana de la ciencia y la tecnología, ahora desde el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, paseando por aquí por los stands, nos encontramos con algo muy interesante que tenemos aquí en la pantalla que ustedes están viendo. Yo dije, bueno, alguien se trajo este mueble, lo dejó olvidado. No sé, ya para cuando empezamos a preguntar, pues aquí están los jóvenes que nos vienen a explicar de qué se trata este proyecto. Pero antes, quiero que los conozcan. Si eres tan amable, nos dices tu nombre. Sergio. Sergio. Yo soy Diego. Yo soy Sid. Bueno, Sergio, Diego y... Sid. Sid. Perfecto. Chavos, ustedes, ¿de dónde vienen? Platíquenos. Bueno, venimos de la Boca 11. Está en el casco de Santo Tomás. Ajá. Y pues lo que venimos trayendo es una silla, básicamente contra terremotos. Nuestro proyecto ha sido inspirado en los sucesos del año pasado. Por estas fechas más o menos. ¿Qué tal? ¿Una silla contra terremotos? ¿Ustedes se lo habían imaginado? A ver, pero primero vamos a platicar un poquito. Surge a partir de este suceso que vimos el año pasado, pero ¿cómo se les ocurrió? ¿O a quién se le ocurrió? Pues ahora sí, nosotros somos los encargados del diseño. Se nos ocurrió a partir de que nosotros en el sismo anterior estuvimos en la parte, en el cuarto piso de nuestra escuela. Entonces la opción para nosotros es no bajar, sino replegarnos ahí, okay. Lo cual pues no nos da como que una cierta seguridad, ya que sentíamos nosotros que no estábamos haciendo nada. Uh-huh. Entonces dijimos, no, pues vamos a crear algo que podamos tener a la mano en caso de un sismo y que tengamos otra alternativa que nos resguarde. Perfecto. No solo quedarnos ahí parados. Por favor, oye, ¿y por dónde empezaron? ¿Cómo fueron los pasos para llegar a esto? Porque uno podría pensar quizá que esto sería por el contrario, ¿no? Una cuestión más que pudiera generarte otro tipo de accidente, ¿no? Como lo que empezamos a hacer fue como nuestra carrera son procesos industriales, vemos todo sobre la maquinaria de metales. Entonces lo que vimos es que en un proyecto anterior hicimos una silla escalera. Uh-huh. Entonces, como era plegable, decidimos hacer esto, igual plegable. Uh-huh. Y pues ahí comenzó todo. Después, pues, lo que hicimos para hacer los mecanismos fue como ver lo que necesitábamos, lo que teníamos en el salón, con lo cual nos podíamos cubrir. Ahí, como dice nuestro compañero, lo que nos dijeron fue replegarnos y no podíamos bajar. Claro. Entonces, vimos que podríamos ocupar una silla para podernos cubrir. Uh-huh. Entonces lo que hicimos fue hacer unas modificaciones para que sea más seguro. Perfecto. Oye, platícanos, ¿cuál fue el primer obstáculo que se encontraron a desarrollar su proyecto? ¿Qué fue la parte difícil? Bueno, al principio queríamos hacer muchas cosas soldadas, pero pues al hacerlo soldado, si nos equivocábamos, pues teníamos que volverlo a quitar y otras cosas. Entonces lo que quisimos hacer fue hacerlo más móvil, más práctico para el estudiante. A veces, bueno, teníamos que hacer muchos cálculos para las normatividades que debe tener una silla normal. Uh-huh. Los espacios que debe tener, etcétera. Para llegar a esto, ¿cuántos ensayo error tuvieron que hacer? En la semana teníamos 4 horas para hacerlo. Yo creo que total como unas 12, porque muchísimas veces ocupamos, bueno, ahorita está ya terminada, pero algunas veces, bueno, ocupamos otros materiales. Ajá. Que ahorita ya no están, que vimos que esos eran más eficaces. Es decir, para llegar a este modelo que vemos aquí, ¿cuántas veces tuvieron que replicarlo? ¿Cuántas veces tuvieron que experimentar? Bueno, básicamente este es nuestro segundo prototipo. Ok. El primer prototipo, pues ahora sí lo dejamos en nuestra escuela. Sin embargo, pues para quedar cada silla de estas, tuvimos que ocupar alrededor de 5 sillas más. Muy bien. Oigan, y bueno, ya hemos comentado, pero a mí me gustaría como que verla en acción, porque aparentemente, pues yo veo una silla. ¿Cuál sería la ventaja, la desventaja? ¿Alguien que nos puede enseñar, por favor? ¿Cómo funciona? Bueno, la silla consta de 3 partes móviles. Sí. Que sería la paleta, que se mueve hacia un lado, el asiento, que se despliega hacia la izquierda, y la parte del techo, que es lo que sale para que cubra a la persona. La persona iría aquí adentro y lo que lo cubriría sería el techo, todos los escombros que caen hacia la persona. Perfecto, es decir, en un caso ya práctico, ustedes vieron cuánto tiempo nos tomaría armarla. Sí.
El tiempo aproximado son de 15 a 20 segundos. 15 a 20 segundos. Obviamente estamos considerando cuando se active la alerta sísmica, ¿no? Perfecto. Pensando en un salón donde estamos ubicando, donde hay, no sé, 30, 40 jóvenes, ¿qué han opinado con respecto a su proyecto? ¿Cuáles son las impresiones de sus compañeros? ¿Qué les han dicho? Por favor, tomen asiento. Bueno, nos han dicho que, bueno, tener algo así en el salón les brindaría más seguridad mental, porque pues ya sabrían qué hacer, o sea, no solo replegarse y estar atenidos a eso. De hecho, aunque es un prototipo, es funcionable. Lo probamos con una viga de 60 kilos, lo lanzamos de una altura razonable y la soportó. En el salón, nuestro salón es 5x5, pues quiere decir que hay 30 bancas por salón. Si dividimos los 60 entre... fuimos con los técnicos en construcción. Una losa, un techo, pues aproximadamente 2 toneladas. Y entre las 30 sillas, sería muy razonable. Se alcanzaría aproximadamente las 2 toneladas. Y para hacer un prototipo creo que está muy bien. Perfecto. Qué bueno que lo mencionas porque estaba pensando en costos. porque estamos hablando de este prototipo, pero hacer, no sé, 30 por grupo y luego por salón, por plantel, etcétera, etcétera. ¿Cómo andamos en costos? Platíquenos. Para la realización de este prototipo, básicamente lo único que nos gastamos nosotros, contando todos los materiales, o sea, sin meter mano de obra ni nada, fueron 1,000 pesos. Ok. Básicamente está hecha de puros aceros de diferentes porcentajes de carbono. Sin embargo, para nuestro tercer prototipo lo que nosotros queremos es ya tener materiales que sean más ligeros, más resistentes, pero pues obviamente a la vez son más caros, ¿no? Claro. Entonces, en cuestión de costos, pues nosotros lo manejamos así, como hemos estado vendiendo esta idea y eso, dijimos, no, pues el objetivo de esta silla es que no sobrepase los 20,000 pesos. Ok. Ya que nos hemos enterado o lo hemos consultado, ¿de cuánto sale más o menos la indemnización de, ahora sí, un menor fallecido en una escuela? Que es para lo que está enfocado en nuestra silla. Claro. Básicamente, esta rebasa los 200,000 pesos. Entonces, pues, para nosotros es muy práctico, ¿no? ¿Qué prefieres, gastar 20,000 pesos o 200,000 pesos? Claro. No, y eso sería, en un caso, sí. X, pero ¿cuánto sería ponerle precio a la vida de una persona, ¿no? Sí. Sería... Creo que ahí no es ni siquiera cuestionable, ¿no? Oigan, esto es en el caso de las sillas. ¿Qué otra cosa a partir de esto les ha surgido? Seguramente tienen por ahí algunas nuevas ideas. Digo, no los queremos evidenciar, pero ¿qué más han pensado? Bueno, sí, esta silla está diseñada para personas estudiantes de primaria, porque son las personas que mejor caben ahí. Ok. Para personas más grandes pensamos juntar más bancas, como 3 bancas, para poder hacer que quepan las 3 personas ahí. Uh-huh. Y salvaguardar. También lo que pensamos hacer es una jaula. Ok. Como la que transportan a los pollitos. Uh-huh. Así para que la persona se pueda meter en la caja y pues con que caigan los escombros caigan en la caja y la caja protegería a la persona. En la caja le meteríamos también sistemas de ventilación. Claro. Para pues que pueda respirar la persona. Que obviamente eso está implicando la ductibilidad de los materiales, costos, aleaciones, no sé, ¿no? Otro tipo de cosas que nos ibas a comentar algo, perdón. Sí, básicamente lo que dice mi compañero, pues, es un ejemplo, pues, de lo más entendible, burdo, digamos. Lo que sería ya unos términos mayores es una jaula que sea el recubrimiento de todo un salón completo. Ok. O sea que el salón esté hecho de ya sea ladrillo, esté hecho de ladrillo, pero aparte cuente con este reforzamiento. Uh-huh. Como dice él, sería una jaula que aparte tendría algún tipo de esponja o polímero para amortiguar las caídas. Muy bien, la verdad es que muy interesante. Sí, esto obviamente lo pensamos porque como este producto está dirigido para productos para niños de primaria o menores, pues nosotros dónde quedamos, ¿no? Entonces, claro. Para eso se nos ocurrió. Sí, otra vez lo que le decía, Lucio se comentaba, por favor, sí, adelante. Igual, nuestra idea futura es comercializar la silla y ya no solo venderla a escuelas o institutos, sino también a oficinas o edificios grandes. Claro, por supuesto. Y estando obviamente conscientes de la
vulnerabilidad que tenemos como país en la zona que es altamente sísmica y bueno, que también es el tema central de esta 25ª Semana de la Ciencia y la Tecnología de CONACYT. Bueno, chavos, algo más que quisieran comentar ya para cerrar este programa. Platíquenos a la gente que en su proyecto es muy interesante, pero ¿qué más tienen en el CESIT? En el CESIT, en los proyectos que están trabajando con otros compañeros. Básicamente en nuestra escuela hay 4 carreras. Okay. Está procesos industriales, que es de la que nosotros venimos, que se emplea en toda la construcción de máquinas, los tipos de resistencias de los materiales, mantenimiento, máquinas automatizadas, automatización, circuitos neumáticos, hidráulicos. Y aparte de esta carrera, en nuestra escuela también se encuentran las carreras de instalación y mantenimiento eléctrico, okay, telecomunicaciones y construcción, que al igual que nuestra carrera son muy buenas, y yo creo que cabe resaltar que por lo menos en nuestra área, que es procesos industriales, la escuela está muy bien capacitada para darnos la educación que necesitamos. Por supuesto, y además lo está reflejando porque la manera en que se expresan de su institución y con los trabajos que nos están presentando, de verdad, celebro, los felicito, jóvenes, y pues adelante, qué bueno que tengamos oportunidad y para que sigan conociendo pues todo lo que hay en esta 25ª Semana de la Ciencia y la Tecnología. No te vayas, sigue con nosotros a través de DGES Media.